Y otra vez Lewis Hamilton, por tercera vez en las cuatro últimas carreras, contando Alemania, Hungría y esta de Italia, gana Hamilton tres veces cuando no tenía el mejor auto, cuando el favorito era Ferrari y cuando pasaron diferentes cosas que volcaron la balanza a favor del campeón actual de la Fórmula 1. Con Adrián Puente y con las notas de Diego Mejía, Chacho López, les vamos a llevar a ustedes este show de la Fórmula 1, Adrián, donde hay mucho para comentar, para polemizar y algunos no querrán ni escuchar ni ver lo que van a ver en este show. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Fer? Pero la realidad es la realidad, ¿no? Bajo el martillo suena a subasta, ¿no? Campeonato asignado. ¡Pum! Bajo el martillo, Lewis Hamilton Mercedes. Es el mejor postor. Es el mejor que mejor ha interpretado por lo menos el campeonato. Veníamos de Spa y creíamos, y creo que la convicción la seguimos teniendo, de que Ferrari había tenido la mejor carrera. El mejor auto había sido Ferrari y el mejor conductor había sido Vettel. Y hoy nos vamos con la convicción de que tal vez Monza haya sido un verdadero golpe de knockout. Un verdadero golpe a la mandíbula, donde Ferrari me parece cada vez está más difícil de que recupere su estabilidad. Claro, porque ahora hay 30 puntos de diferencia entre uno y otro. Y no ganó porque tuvo el mejor auto Mercedes, sino que ganó incluso hasta con herramientas que antes capitalizaba Ferrari en otras épocas. La astucia estratégica, el nivel de manejo que ha tenido Lewis Hamilton. Ver la carrera mucho más allá de lo que estaba pasando. Claro está en lo que fue esas 8 vueltas extras que Lewis Hamilton sacó en el momento que Kimi Raikkonen hacía su primera y única parada en los boxes. Ganó con viejas herramientas de Ferrari. Sabe que no tiene el mejor auto. Tal vez sea el segundo mejor auto. Pero en ese contexto, saca lo mejor de Hammertime, que es indiscutible un piloto extraordinario, ¿no? Sin ninguna duda, que está, como lo decíamos, en un gran momento, tal vez en el mejor momento de su carrera deportiva, a pesar de que ya ha ganado 4 campeonatos. Quiere el quinto, como también lo quiere Sebastián Vettel, solo que Vettel se viene complicando entre él y el equipo. Hay errores de Vettel en las últimas carreras, como en Alemania, como tal vez este apresuramiento por defenderse en la primera vuelta allí en una de las primeras curvas con un Lewis Hamilton que lo atacó. Ayer explicábamos en la transmisión, siempre saben los campeones, mucho mejor que nosotros, que cuando hay dos que pelean el campeonato, el que va adelante siempre tiene ventajas y siempre puede arriesgar a un toque, porque si los dos se quedan, sale ganando el que tiene más puntos, y acá el que tiene más puntos es Hamilton. Y les contamos también que esto lo venimos viviendo desde finales de los 80, cuando en el 89 Prost le pegó a Senna, y Prost tenía más puntos y finalmente fue el campeón. Y en el 90, el año siguiente, cuando Senna le pegó a Prost en Suzuka, Senna tenía más puntos y fue el campeón de la categoría. Esto pasa. Por eso Hamilton arriesga también con esa maniobra, se manda en esa curva, en la curva del Serraglio, en la chicana, porque sabe que metiendo el auto, en la segunda lo tiene él. Un poquito lo que explicaba el doctor Selle, ¿no? Eso que hacía ahí en la presentación, en el clip, y que lo vimos ayer también en la transmisión. Yo creo que Hamilton es consciente, domina todo el panorama, y Sebastián Vettel no lo domina, y Ferrari tampoco, porque Ferrari, lo peor que le pasó el fin de semana, además de perder la carrera, a ver, Adrián, si coincidimos, fue comerse un amague que estaba cantado y que lo cantamos en el momento cuando la gente de Mercedes sale con las gomas y lo hacen parar primero a Kimi. Dijimos, le amagaron, y sí, le amagaron, y la perdieron. Por eso hablaba de astucia estratégica. Era justamente eso, con viejas herramientas que Ferrari en épocas de Michael Schumacher incluso ya había puesto en práctica y era sumamente efectivo en ese sentido. Mercedes hasta se despertó en esa lógica. ¿Y por qué? Porque busca recursos alternativos a un auto que no le llega a Ferrari. Porque sabemos que auto contra auto Ferrari es superior, pero juega con herramientas y recursos que le permiten sacar esa ventaja. Y ahí es donde aparece el mejor Hamilton. Esas 8 vueltas donde martilla, donde hace varios récords, incluso en el medio, le dan, obviamente, después otro margen de negociación cuando ya Raikkonen incluso tenía neumáticos más desgastados y él mismo tuvo que salir a gestionar los neumáticos. No tenía mucho más goma Hamilton, ¿eh? Un par de vueltas más y le aparecían los mismos problemas que había tenido Kimi Raikkonen. Pero lo hizo antes y el que pega primero pega dos veces y otra vez ganó el martillo de Lewis, ¿no? Bueno, Lewis hizo también muy buenas maniobras de sobrepaso con los pilotos de Ferrari. Viene en un año muy especial, más allá de que en el comienzo empezó, no digo vacilante, pero no empezó tan fuerte como está ahora. Fue creciendo, viene de menos a más. Así que vamos a ver imágenes, vamos a verlo a Lewis también. Y vean también las cosas que pasan por las que Lewis es puntero del campeonato, porque también tenemos que contar lo que decíamos recién, los errores de la escudería de Maranello. Bueno, este es en el comienzo, miren. Primera vuelta, van por la curva grande, pasaron la chicana, viene la segunda chicana, la curva del Serraglio. Vettel cuida a Hamilton, quería superarlo a Kimi, no podía, y terminan de esta manera, y termina enroscado Sebastián Vettel perdiendo todos los lugares y se reubica último. En el momento que
ya tenía que resignar de que Kimi Raikkonen había alargado adelante, tal vez era el momento de administrar. Bueno, no sé dónde quería ir, eso es lo que expresaba Sebastián Vettel de Lewis Hamilton. Como decíamos, era muy calmo en ese momento, pero ya sabía que había perdido todas las chances, ¿no? En la carrera, porque esto de quedarse último... Bueno, y ahí tenía la gran chance Kimi Raikkonen, ¿eh? Ya no tenía Vettel para regalarle la posición. Y después venían los ataques, ataques y contraataques, ¿eh? Varios que hubo entre Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. Aquí estaban en igualdad de condiciones. Fue el primer sorpaso que busca Hamilton, que termina siendo parcialmente efectivo. ¿Por qué? Porque después Kimi Raikkonen iba a recuperar la primera posición en una maniobra propia de maestros, realmente. Deliraba Italia, ¿eh?, con Kimi Raikkonen, pese a que Vettel estaba por detrás tratando de recuperar terreno. Sí, lo que está claro es que el público lo quiere muchísimo a Kimi, que Kimi viene haciendo un gran año, mucho mejor que los últimos años, que los anteriores, y por eso está la gente con esta, bueno, con este tema, ¿no? Si sigue o no sigue Kimi en el equipo, si va Leclerc. Bueno, ahí estaba, esta es la maniobra ya final, ¿eh?, en la parte final, donde faltaban 8 vueltas, y ahí está la explicación del doctor Selle, ¿eh? ¿Cómo la hizo? Así, doblando por acá, saliendo adelante, parece fácil, vista desde ahí, Hamilton la ejecutó en pleno momento caliente de la carrera, y con unas gomas que miren cómo estaban, ¿no?, también, y miren las de Kimi. Las de Kimi son un para museo directamente, fíjense toda la banda interna, cómo queda dañada, queda el relieve, ¿eh?, en negativo respecto de la parte externa del neumático, pero como decíamos, Hamilton también estaba en apuros, claro, tenía vueltas menos, pero las gomas iban en esta dirección también de Lewis Hamilton, ¿no? Terminaron siendo determinantes los neumáticos también sobre el final de la carrera. Sí, bueno, y esto que veíamos también lo exime de culpas a Kimi Raikkonen. La verdad que Kimi no hizo, creo que no hizo nada mal el fin de semana, ¿no? Porque hizo una pole extraordinaria con un tiempazo, récord nuevo del circuito, ese 1:19.119 de Kimi, bajó lo de Montoya de hace 14 años atrás, que ya era un tiempo muy, pero muy importante, con otros motores, en fin, pero con la misma configuración de circuito. Y después en la carrera también había hecho todo bien, salvo que, como decía Adrián, al parar antes, llegó con las gomas mucho más gastadas, en esas condiciones que veíamos recién en sus monitores, ustedes lo veían también, y así no se puede correr, evidentemente. Hamilton también llegó con las gomas maltrechas, pero con 8 vueltas menos de uso. Si hubiera durado más la carrera, Hamilton también se complicaba. En fin, así se escribió la historia. Ahora vamos a mostrarles mucho más sobre esto, porque hay flashback de lo que pasó también en la temporada anterior, solo que la temporada anterior Mercedes llegó y le dio una paliza a Ferrari porque tenía un auto superior. Este año Ferrari era superior, como había sido superior en Alemania, como había sido superior en los días previos en Hungría y también en Spa, donde ganó Vettel, y aquí, donde perdieron otra vez la carrera. Está la llegada de Monza, ¿no?, del año pasado, con un Mercedes incuestionable, indiscutible, algo que se daba dentro de cierta lógica. Tenía el mejor motor, tenía el mejor auto y ganaban los circuitos rápidos. Ya había ganado por escándalo también en Spa-Francorchamps prácticamente. Ahora, este año ningún circuito termina siendo de nadie en general, porque se ha invertido muchas veces la tendencia. Donde suponíamos que ganaba Mercedes, le golpeó Ferrari, donde suponíamos que ganaba Ferrari, le termina golpeando Mercedes. Pero esta es la imagen que nos queda del año pasado. Claro, otra vez los dos Mercedes adelante, pero en otra condición. Bueno, y ahora, ahí está el doctor Selle también el año pasado. Hamilton ha ganado 4 de las últimas 5 en Monza, de los últimos 5 grandes premios. El otro lo ganó Nico Rosberg. O sea que son 5 victorias consecutivas en la era híbrida, todas para el equipo Mercedes en este circuito tan afecto al corazón de los tifosi. Ahí estaba la celebración de Lewis Hamilton, que volvió a hacerse efectiva también en esta temporada. En ese momento Vettel estaba en el podio, este año no pudo llegar al podio, terminó en el cuarto lugar por la penalidad que sufrió también Max Verstappen por esa maniobra que se le criticó, ¿no?, con Valtteri Bottas. De cualquier manera, Max sumó puntos importantes, Vettel pudo recuperar, sumar algunos puntos importantes también, no los que él quería, podrían haber sido los de la victoria o del segundo lugar si ganaba Kimi Raikkonen. Y ahora lo que vamos a ver es, para corroborar un poquito todo lo que decíamos, un team radio, ver y escuchar un team radio de Sebastián Vettel cuando ganaba en la casa de ellos, ¿eh?, en la casa de Mercedes, o en la casa de Hamilton, mejor dicho, en el Gran Premio de Inglaterra. Miren. Bueno, enseguida se lo vamos a mostrar. ¿Sabes qué, Fer? Esa carrera que vos citás de Silverstone es lo que Monza representó ayer. Monza es a Mercedes lo que Silverstone fue para Ferrari, con la diferencia que está mucho más cerca al final del campeonato.
y es mucho más significativo lo que pasó ayer en Italia, justamente, que además le diferencia 30 puntos a Hamilton de Sebastián Vettel. Pero fue un poco esto que se revirtió, que decíamos recién. Sí, sí. En Silverstone, donde tenía que haber sido de Mercedes, terminó siendo de Ferrari y Sebastián Vettel. En Monza, según la proyección que tendría que haber sido de Ferrari, se dio todo lo contrario. Sí. ¿No? Con un agravante. En Alemania, que era para Vettel, ganó. Por el error de Vettel, ganó Hamilton. Y pasó lo mismo en Hungría. Y uno se pregunta, donde ya hay una sucesión de errores de Vettel, que tiene el auto, porque este año lo tiene el auto, digo, ¿se lo merece ya Vettel el campeonato? Sí. Digo, no. ¿Quién se merece más el campeonato en este momento? No, a esta altura del año se lo merece Hamilton. Sin duda. Sin duda, sí, sí, porque está ganando con un auto inferior, carreras que no podía ganar, y esto es lo que han hecho muchos de los grandes campeones de la historia, de los grandes, grandes campeones de la historia de la Fórmula 1, que ganaban carreras con autos imposibles. Este no es imposible, es un auto que está ahí de Ferrari, es un auto que viene ganador de años anteriores, que no ha perdido tanto el ritmo, pero Ferrari creció, Ferrari hizo un muy buen trabajo para llegar a esta temporada con alguna ventaja y no la están pudiendo usufructuar, porque en definitiva estos 30 puntos significan que están muy atrás en el campeonato. Faltan 7 carreras, pero hay una y fracción de ventaja. Quiere decir que está bien, puede pasar, puede abandonar Hamilton, pero Vettel y Ferrari no tienen más margen de error, no tienen margen de maniobra. Tienen que hacer todo perfecto de aquí al final de la temporada, porque otra carrera con un fallo, esos 30 puntos se van a transformar en 40, 45 o 55. Al menos, dijiste algo que es clave, al menos necesitas que el Mercedes de Hamilton se quede una vez. ¿Y cuántas chances hay de que un Mercedes se quede fuera de carrera una vez? Realmente son pocas. Sí, está difícil. Yo creo que uno piensa en Singapur como el escenario más apropiado para que eso ocurra, porque es un circuito tan tortuoso, tanta pared, tan callejero, y además no tiene buenos antecedentes Mercedes, que uno piensa que por ahí Ferrari podría llegar eventualmente a recuperar algo de terreno. Pero hay que recordar lo que pasó el año pasado en Singapur. Sí. Súper favorito Ferrari, pero desahuciado Mercedes. Largaban allá por el quinto lugar Lewis Hamilton, pero como bien largó en el quinto lugar, primera curva, el choque, gana Hamilton, en definitiva, en un circuito donde no podía ganar. Que es un poco la remake, lo que estamos viendo ahora también. Es que el tema es que en condiciones normales, ya esta diferencia de 30 puntos, yo creo que es, si no imposible, pero muy difícil de descontar. O sea, Hamilton aspirando un podio modesto en todas las carreras que quedan, termina prácticamente con la discusión, ¿no? Bueno, vamos a ver esto que les prometíamos de Sebastián Vettel. Un Team Radio justo en la casa de Lewis Hamilton en el Gran Premio Británico. P1, Sebastian, nice job. Absolutely fantastic weekend. Well done. Grandissimo, Seb, grandissimo. Sei un leone, te l'ho detto. Vinto Silverstone. Tac, 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 tac. Yeah! Grazie, ragazzi. Qui a casa loro. Grazie, grazie mille. Qui a casa loro, aquí en la casa de ellos decía, con una risa en el festejo, Sebastián Vettel. Es un festejo comprensible, ni siquiera es una fanfarronada ni nada de eso. Es comprensible porque así festejan como ayer Hamilton, ¿no? Cuando se tiró sobre sus mecánicos y cuando llegó el momento de declarar, dijo, bueno, en este ambiente cargado de negatividad, ya lo van a ver enseguida en la nota también, pero bueno, esa negatividad era por los abucheos, los silbidos, bueno, y todo lo que sufrió Lewis Hamilton injustamente, en realidad de un público que es muy pasional. Yo realmente no creo que el público de Silverstone haya sido tan hostil con Vettel como lo fue el italiano ayer con Hamilton. Realmente se escuchaba, por cada vez que Hamilton hablaba, incluso ya el sábado en la conferencia de prensa post-clasificación y después de la carrera de ayer, se escuchaba permanentemente la reprobación del público a Mercedes y Hamilton. Más a Mercedes, si Hamilton corre en Ferrari, los hinchas italianos van a ser los hinchas número uno de Hamilton. Pero digo, en el contexto en el que están pasando las cosas, ¿no? Fue realmente, si pudo abstraerse de eso Hamilton, bueno, es una batalla dentro de la gran batalla también, ¿no? Bueno, vamos a escucharlos, a los cuatro protagonistas de Mercedes y Ferrari, a los cuatro pilotos. Aquí están el ganador, Lewis Hamilton, su escolta, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas y Sebastián Vettel, que en ese orden llegaron. It was an awesome race, huh? You, I think as a driver, as a competitor, you always dream of delivering performances like today. You just have to dig so deep, and you don't actually realize, you don't even know how deep you can dig on a certain day, because every day is different. But today, we started the race, and it was very, very close. We had that battle, turn four, obviously that touch, and then afterwards, I had one Ferrari in front of me, and I'm like, okay, how do I get past this Ferrari? And I was able to keep that 1 second gap with him,
with him, which is a real surprise. And then Valtteri played a great, a crucial role in a supportive role today, which I really do appreciate. You know, he's a great teammate, and in amongst, you know, in Ferrari turf as well, it just couldn't be better. I think obviously it got past us on the straight, on the restart, and then we got back past him. So, you know, it was never kind of ending fight until the end. And fortunately, we ran out of the tires in the end, and wasn't really able to hold it. We tried, but we good. Didn't work out as probably hoped it, but you know, second is the not disaster. So. Well, you know, I think today actually what we did was good for both of us. I think for me, as I was still going strong on the long stint with the Supersoft, that allowed me to stop for a very fresh tire in the end, and then attack Verstappen. And it didn't really compromise my race a lot, and at the same time it really helped Lewis, so it was very good. But I think we did good team effort today, and this way we managed to get more points than Ferrari. You know, it's racing also, so I don't know, I'm quite happy that there was no decision on the, you know, from the stewards' side. I think we are there to race. I think he, you know, obviously took a lot of risk. It worked for him, it didn't work for me. For him, obviously, it worked very well, but it could have been the other way around, and then, you know, it looks a little bit different, but that's how it went today. I think it was the maximum also with the penalty that Max had in the end, so I think a couple laps more. Obviously, we had no fuel, nobody else had any fuel, but a couple laps more, it felt like maybe we could have gone on the podium, but yeah. I think the speed was good, given that we had so much damage. If you look at the side of the car, it's completely missing. Bien, hasta ahí las notas. El récord de vuelta quedó para Lewis Hamilton. No llegó a batir el récord de Barrichello de hace también muchos años ya, de aquella temporada 2004. Este es 1:22.497, muy cerquita, ¿eh? Ahí a una centésima, menos de una centésima quedó el tiempo de vuelta de Sebastián Vettel. Y después lo que pasó en el box. Bueno, allí ganó Ferrari, por lo menos, ganó Kimi Raikkonen. La detención más larga de 2:02. Después la de Lewis Hamilton con Mercedes y una de Valtteri Bottas en el rango de los 2:03. Rapidísimas las detenciones. Después aparece Verstappen con Red Bull. Completa un bandor, así con McLaren, Leclerc con Sauber, Vettel, Hülkenberg, Ricciardo y Grosjean, los 10 mejores. Bueno, y estos son los pilotos con más podios. Michael Schumacher, 155. Después está Lewis Hamilton. Allí Sebastián Vettel, Alain Prost. Y aparece en el club de los 100, Kimi Raikkonen, que llegó a los 100 justamente con el podio de ayer. No fue victoria como Kimi merecía y quería, pero el que ganó también, ganó merecidamente. Kimi Raikkonen, con 100 podios, se suma a este club de 5 pilotos que llegaron o sobrepasaron justamente esa cantidad. Antes de irnos a la pausa, después vamos a ver más de Vettel, Kimi, Checo Pérez, Hamilton, tenemos toda la Fórmula 1 para seguir el próximo bloque. Pero digo, creo que corresponde ahora, ya que vimos recién las notas también, lo que decía Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, lo que decía Sebastián Vettel. Otra vez Valtteri Bottas trabajó para Lewis Hamilton. Se lo pidió expresamente, sin vergüenza, sin tapujos, sin esconder la información. Le pidieron que lo haga, que lo tenga bajo control a Kimi Raikkonen. Es decir, tapalo a Raikkonen, esa fue la orden, sí. Hacerle perder tiempo. Y no es la primera vez que lo hace, y lo hace muy efectivamente. Decíamos ayer en la transmisión, Bottas es mejor defendiendo que atacando. Sí. Atacando tiene un margen de error mucho más acotado, pero defendiendo, cuando hay que defender la posición y hay que jugar para el compañero de equipo, lo hace. Nunca un compañero de equipo tuvo tanta influencia para Lewis Hamilton como este año, porque de hecho Nico Rosberg, siempre que convivieron, fue su principal rival. Sí, se enfrentaban, claro. En este caso está sacando jugo, provecho, y capitaliza un piloto que, insisto, yo lo quiero en mi equipo, con esta actitud lo quiero en mi equipo. Claro, después para atacar es otra historia, pero para defender es de lo mejor que tiene el parque. Así es. Bueno, así quedó la Fórmula 1 después del Gran Premio de Italia, lamentablemente para los tifosi, pero esta es la realidad, hay que enfrentarla. Yo creo que Ferrari tiene auto para ir a ganar las próximas carreras, pero ya lo dijimos antes, no hay más margen de error, se acabó el momento de los errores o la posibilidad de cometerlos, y si cometen algún error más, seguramente van a perder el campeonato. Ojalá que se pueda definir en el final, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Para cualquiera de los dos lados, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Nos vamos a la pausa, venimos después con Kimi, con Sebastián Vettel, para arrancar ya el próximo bloque del show de la Fórmula 1. Speedagro, te llevamos a donde la agricultura estará mañana.
Visítanos en nuestra web www.speedagro.com. So there's an X on the pedals you're not allowed to use, yeah? Or is X the one that we should use? X is the one, that's the throttle. Yeah. You're not allowed to do that. That's mine. But it's weird. Yeah. I show you how to start without clutch. Okay. Can you do that? How do you do it? Drop it in. Yeah, but like gently. Like this. Look. Yeah, got it away. So far you are just passenger. Exactly. But nobody said that we're not allowed to use the handbrake. You are allowed, he said. Yeah. I need your clutch probably now. No, it's a handbrake. Handbrake, okay, I was. Okay, yeah. Clutch. Wait. Hey, no clutch, please. Go, driver. Mess up. I shall. Oh, yeah. Clutch, no, it's clutch. Not turning very well. That's like, it. We almost went there, yeah. Turn, man. Under control, completely under control. They're cheating. I'm sure they're cheating. That's too easy. Thank you. Perfect. Bueno, volvimos con este juego de equipo, ¿no? Entre Vettel, Raikkonen, los hombres de Ferrari, con un Alfa Romeo ahí girando, con Martin Brundle haciendo esta especie de test. El propio Brundle diciendo están haciendo trampa. Es muy fácil esto para ellos, ¿no? Para pilotos como Kimi. Uno manejaba el volante, Kimi, el otro apretaba los pedales, ¿eh? No era que los dos tenían la misma opción. Pero ese juego de equipo después en carrera no funcionó. El que funcionó fue el de los rivales. A pesar de que el pícaro es Raikkonen, ¿eh? Sí. Lo llevaba a no cumplir con las reglas a Sebastián Vettel en este juego que proponía allí en Martin Brundle. Pero cierto, después en la pista fue otra cosa, ¿no? El juego de equipo quedó exclusivamente segmentado para los hombres de Mercedes, insisto, con un enorme potencial de Bottas que no estaba descubierto hasta ahora, por lo menos, ¿no? Cuando tuvo que hacer realmente buscar recursos donde no los tenía aparentemente Mercedes, aparece el otro finlandés también. Sí, yo creo que Bottas, lo renuevan a Bottas por esto. Sí. Me parece que esta es la principal virtud. Adrián se los dijo ayer en la transmisión, lo repitió recién. Es mejor defendiendo que atacando. Y eso que ganó carreras, que es rápido, pero cuando tiene que defender, es muy difícil que lo pasen, porque además tiene un Mercedes en las manos. Entonces, en la recta, ayer, Kimi no lo podía superar después del cambio de neumáticos. Lo tenía adelante Valtteri Bottas, y no podía retomar la posición para ir a pelear con Lewis Hamilton, que, bueno, Hamilton allí aprovechó para descontarle más de 4 segundos que le llevaba Kimi, se le puso ahí cerquita y le complicó la vida, porque una vez que se le puso cerca empezó a presionarlo, las gomas empezaron a gastar más rápido, además las gomas también pueden haberse calentado atrás del auto de Valtteri Bottas sin la refrigeración necesaria, y ese desgaste llegó más rápido todavía. Sí, sí, promovió un estrés en las gomas que de otra manera posiblemente hubiese resistido un poco mejor la Ferrari de Kimi Raikkonen. Esto es indiscutible. Sí, a ver, estamos con el diario del lunes, por supuesto. Siempre hay un más menos de negociación, pero seguramente que promovió que los neumáticos de Kimi Raikkonen llegaran como llegaron. O sea, casi una foto eran. Sí, muchas veces me cuestiono esto de hablar el lunes, ¿no? Es decir, o después de la carrera, cuando uno de afuera lo ve todo mucho más tranquilo. Pero ¿saben qué? Los profesionales son ellos. Son los hombres de Ferrari, son los hombres de Mercedes, y ellos, que ganan muchísimo dinero y les pagan muy bien y merecidamente por lo que hacen con la Fórmula 1 y con los equipos, tienen que resolver las cosas rápidamente. Para eso son profesionales de ese tema. Nosotros no somos los que tenemos que dictar la estrategia, nosotros la vemos. Y a veces nosotros, ustedes, ustedes, la mayoría, seguramente por todo lo que nos escribieron ayer, se dieron cuenta que Ferrari había caído inmediatamente en la trampa de Mercedes con el pit stop falso, que iba a ser Mercedes, que nunca hizo o que lo hizo 8 vueltas después. Porque encima después esperaron a ver si había un virtual safety car para ya ni siquiera perder la punta, quedarse adelante, ¿no? Uh-huh. Si hacían el pit stop. Bueno, el virtual safety car no salió, pero esa trampa que le hicieron, ese amague que le hicieron a Ferrari, sirvió por todo esto que ya les hemos explicado. Vamos a ver tapes, imágenes sobre esto que hablábamos de Bottas con Kimi conteniéndolo, reteniéndolo para que se acerque desde atrás Lewis Hamilton, cosa que evidentemente funcionó. Así todavía se está especulando
sobre el momento en el que se iban a registrar las detenciones, ¿no? Keep Kimi behind you. Ahí estaba la orden, ¿eh? Mantén a Kimi atrás. Mientras tanto, se acercaba Lewis Hamilton, que en un momento estaba más de 4 segundos. Fíjense cómo terminaban. Bottas, Raikkonen, Hamilton, los tres juntos. Hamilton había descontado todo. Y miren cómo está la goma trasera izquierda ya de Kimi Raikkonen. Allí, a esa altura. Estaba con 15 giros ese neumático. No era una cantidad de giros que de alguna manera avalara que el neumático estuviera así. Evidentemente la influencia del tapón que significaba Bottas aceleró seguramente ese proceso de desgaste, ¿no? Bien, ahí la carrera seguía. Good job, Valtteri. You're pulling away from Verstappen. Kimi has blistered his left rear. Bueno, ahí anunciaban justamente las ampollas que tenía en el neumático trasero izquierdo Kimi Raikkonen. Y un poquito lo incentivaban también como que con esto que estaba haciendo Valtteri Bottas, de contenerlo a Kimi Raikkonen, a la vez estaba alejando de Max Verstappen. Porque era su rival. Su rival directo, en realidad. Claro. O sea, la pelea de Valtteri Bottas no era contra Raikkonen, ni era contra Hamilton, sino que era desde atrás con Max Verstappen. Bottas todavía tenía que parar. Entonces tenía que ampliar la brecha respecto a Max Verstappen para cuando en su regreso terminar por lo menos delante o con posibilidades de pelear, ¿no? Y ahí también se iba a armar una polémica entre Bottas y Verstappen, Verstappen-Bottas, porque ahora les vamos a mostrar imágenes también, ustedes ya saben, algunos lo que pasó, otros lo van a ver aquí en el show de la Fórmula 1, hubo un encontronazo, hubo un desentendimiento, hubo una maniobra que después mereció la penalidad que le dieron a Max Verstappen. Vamos a ir viendo esto también, esto es un poco la polémica entre Verstappen-Bottas que peleaban por el tercer lugar, al final Verstappen se quedó con el quinto porque con la penalidad hasta perdió con Vettel. Bueno, ahí estaba, miren, va a la defensa. Verstappen se abre, lo toca a Valtteri. He touched me on the left wheel. Bueno, después cada uno iba a dar su versión del tema, ¿no? Pero ahí se abre Verstappen, queda claro. Le pega a Valtteri, que tiene que seguir de largo por la salida, por el escape de la chicana 1. Perdía tiempo, después iba a volver al ataque, pero además le iban a penalizar a Max. Ayer te decía en la transmisión cuando veía la maniobra, déjame sospechar de que se equivocó Verstappen, ¿no? Y más lo miro y menos dudas tengo respecto de la sentencia que tuvo después. Sí, sí. Fue clara la maniobra y la sanción fue merecida. No había ninguna duda, lo dijimos ayer también en la transmisión. Pero Verstappen no se rinde. Verstappen tiene una filosofía muy diferente a los otros pilotos, ¿no? Fíjense. Está matando nuestra carrera esa penalidad porque él está convencido que le dejó espacio a Valtteri. La verdad que cuando uno lo ve no había espacio, ¿eh? No se lo dejó el espacio. No, y además tuvo un desplazamiento hacia la izquierda, claro. Bueno, ahí está lo otro, ¿eh? Como que ya no me importa perder ese tiempo con Vettel, aunque no lo quería perder, pero ahí estaba. Finalmente, allá venía Vettel, que por esos 5 segundos se iba a quedar delante de Max Verstappen, que había sido superado también por Valtteri Bottas por lo mismo, ¿no? Por los 5 segundos de penalidad. Era una batalla igual o desigual, por decirlo de alguna manera, porque el Red Bull no estaba para pelearlo al Mercedes. Sin embargo, un piloto como Verstappen sí lo puede hacer, ¿eh? A veces con ese tipo de actitudes que merecen la penalidad. Sí, y con eso estuvo penando todo el fin de semana Verstappen, ¿no? Con ese auto, con un motor que más allá de la actualización que había tenido para el fin de semana, ya había demostrado que estaba contra las cuerdas, por lo menos en el caso de Richardo, y que no liberaba la suficiente potencia como para pelear ahí donde termina peleando Verstappen. Esto es, indiscutiblemente, la mano aerodinámica de un auto bien concebido por Adrian Newey, pero además la mano en el volante de Verstappen, más allá de ese error, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque habrá más polémicas. Vamos a estar con los pilotos de Force India, con Checo Pérez, que hizo una gran carrera también, igual que Esteban Ocon. Pero además está la polémica entre Kevin Magnussen y Fernando Alonso, con expresiones muy duras de las dos partes. Y también la presentación de un nuevo piloto que ha contratado McLaren, muy joven, para la temporada 2019, para acompañar a Carlos Sainz Jr. Vamos a la pausa. El siguiente segmento es presentado por Epson, patrocinador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport. Creo que tendríamos el potencial para haber sido el mejor del resto. Un ritmo increíble en la carrera y con un coche muy dañado, ¿no? Con el incidente de Magnussen.
Desde la primera vuelta, desde la tercera vuelta ya tenía el coche muy, muy dañado, pero aún así el ritmo era muy, muy fuerte. Contento con rescatar algunos puntos muy buenos también para el equipo. Teóricamente ahorita estamos mejor del resto, ¿no? Estamos cuarto lugar con Force India, entonces creo que estamos contentos. Yeah, no, great. We've had two races in 2 weeks. We've scored 38 points, so that's pretty good for us, and we'll bring some new components to the next race. Hopefully the car will go even faster and we continue to score at the same rate now. If that happens, I think we got a good chance at moving up the table towards the end of the year. Will there be any changes on the driver lineup in 2 weeks in Singapore? Yeah, same answer as last week, I don't know. So for Singapore, for sure not, but what happens in the future hasn't been planned. Bueno, volvimos. Otmar tiró la pelota afuera, Safnauer, el director del equipo Force India, la misma respuesta que antes, no sabemos, por el tema del plantel de pilotos. Lo de Checo Pérez fue brillante en el día de ayer, porque uno se olvida que tuvo ese toque muy importante con Magnus en la primera vuelta. Uh-huh. Se hizo toda la carrera con el piso dañado, llegó en una muy buena posición, y encima los chicos de Force India, que son los dos muy buenos, porque también Ocon lo es, ganaron otra posición por la exclusión de Romain Grosjean, que tuvo un problema en el piso con la medida en la parte frontal del piso y fue excluido del puesto que había logrado. Así que subieron los Force India. Habíamos hecho, o yo hice una cuenta, Adrián, increíble. ¿Vieron que Checo dijo estamos como el mejor del resto en el cuarto lugar? Sí. La realidad que en la tabla, este nuevo Force India, el Racing Point, está séptimo. Uh-huh. Pero en dos carreras sumó 32 puntos, que si no le hubieran quitado los 59 de la primera parte de Force India, tendría 91 y sí serían cuartos en el campeonato porque con eso superaron a Renault, que quedó con 80 y pocos puntos. Sí. Una reacción de Force India en estas últimas carreras excepcional. Checo agregó una palabra a ese comentario. Éticamente, dijo, tendríamos los puntos que justamente señalaba recién Fernando, con un mérito de manejo extraordinario, que además venía de remendar lo que había sido un error grosero de clasificación de Force India, que lo dejó en la Q1 sin posibilidades, o sea, porque omitieron una salida pensando que le sobraba y en definitiva no le sobró nada. Tuvo que remendar, volver sobre sus pasos Checo Pérez con un auto dañado, golpeado, sin sustentabilidad, con una muy buena gestión de goma y entró en los puntos. Ahora, no hay manera de que yo, por lo menos, modestamente les explique por qué este equipo que estuvo al límite de la desaparición, ahora en dos fines de semana está en su mejor momento del año. Sí, sí. Por eso digo, han sumado 32 puntos entre Spa y Monza. Verdaderamente impresionante, ¿eh? Salvo los equipos grandes, lejos, el que más ha sumado es Force India, y por eso va trepando, arrancó con cero. Sí. En la primera carrera hizo 18, aquí hicieron 14, ya pasaron a tres equipos, ¿eh? Más los puntos que tenían, ya estarían en el cuarto lugar, como terminaron las temporadas anteriores, algo que parecía difícil que pudiera sostener el cuarto puesto. Sin embargo, la cantidad de puntos sumados por los pilotos y por un equipo que trabaja muy, pero muy bien, porque siempre lo destacamos, ¿no? Se abstrae de todos los problemas, van a la carrera y hacen lo mejor en la pista, que es donde corresponde. A los que agrego, ni siquiera para Singapur saben si van a tener exactamente los mismos pilotos que tuvieron en Spa y en Italia, por ejemplo, ¿no? Por eso, como decía Fernando, Safnauer no tira la pelota afuera, le pega un puntinazo a la tribuna directamente porque no quiere ni escuchar hablar de algo que podría llevar a retroceder al equipo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de otra polémica, una polémica dura entre dos duros, ¿eh? Una polémica entre Fernando Alonso y Kevin Magnussen. ¿Saben a qué me hizo acordar? Salven las distancias, no comparemos los nombres, pero yo transmití la carrera de Suzuka, el Gran Premio de Japón del año 93 que ganó Ayrton Senna, que terminó las piñas con Eddie Irvine. Un irrespetuoso y un irreverente Eddie Irvine, lo que hizo en la pista y lo que le dijo después a Senna en los boxes. Pero aquí Magnussen procedió prácticamente de la misma manera, ¿eh? Si bien en la pista, digamos que los roces son de los dos, después lo que dice Magnussen, que ya lo van a ver ustedes ahora en instantes nada más, es verdaderamente de un muchacho irreverente, por lo menos. Cuando se encuentran en la clasificación en la primera chicana, casi los dos a la par y los dos pierden la posibilidad de llegar a la Q2. Este fue un verdadero problema. Magnussen estaba para mucho más en ese momento, por lo menos su auto, ¿no? Bueno, veamos la maniobra, miren. Ahí va. Magnussen hizo la que le hizo a Gasly, se abrió un poco. Alonso es duro, ¿eh? Alonso no es Gasly y ahí vino el toque. Tal vez la culpa sea de los dos. Magnussen es un áspero, ¿eh? Siempre, igual que su compañero Grosjean. Después Alonso lo tira un poquito para afuera ahí en la salida porque le devuelve un poco lo que venía haciendo el danés. Y después iba a venir la polémica que fueron las declaraciones cruzadas. Alonso por arriba de los cordones. Y ahí es donde
lo deja sin pista Magnussen porque no puede doblar, viene el auto descontrolado saltando, pero Magnussen lo había barrido un poco mal antes. Repartieron mal las cartas en la parabólica, ¿no? Que es el lugar donde uno ya define quién entra primero a la recta principal o no. Y después ahí está, Gunther Steiner a la izquierda y Zak Brown a la derecha, uno por Haas y el otro por McLaren, discutiendo justamente lo que habían visto en la pista minutos antes. Muchos más civilizados que los pilotos, ¿no? Porque los pilotos, además de lo que hicieron en la pista, después se dijeron de todo. Bueno, ahora les vamos a mostrar enseguida una declaración. Mira, ahí está de nuevo la maniobra. La chicana también provoca esto, ¿no? Porque esa chicana es un embudo, vienen de una recta muy larga, el rectifilo de Monza, como le dicen en Italia, ancho, y ahí se hace el embudo. Miren. Bueno, ahí estaba el mensaje de Alonso con su ingeniero. Escuchen. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Decía allí, en caliente, ¿eh? Pero lo peor iba a venir después de la boca de Kevin Magnussen. ¿Qué es esto que les vamos a mostrar aquí atrás nuestro, en la pantalla? Miren, Magnussen dijo, no puedo esperar que Alonso se retire. Se cree que es Dios. Bueno, más allá de lo que cada uno piense, me parece una falta de respeto de Kevin Magnussen, ¿eh? Porque después que le dice esto, ya no está tan en caliente. Lo dice un poco más frío y es duro también eso porque Alonso no es Dios, obviamente. Magnussen, esto fue peyorativo, ¿no? Lo que dijo. Pero tiene otras cucardas, Alonso, ¿no? Sí, sí, sí. En comparación con Magnussen. Unas otros cuantas. Premios, otros logros, quiero decir, que son ni más ni menos que, por ejemplo, dos campeonatos del mundo. En definitiva, también Alonso fue bastante despectivo cuando poco después de la maniobra dijo, están los pilotos de Fórmula 1 y después vienen los pilotos de Haas. Porque también se le agarró con Grosjean, ¿no? Sí, sí. Alonso es duro declarando, sí. ¿Eh? Alonso es duro y es malo declarando. Malo porque se pone en malo él en la actitud también de ser peyorativo o agresivo con los otros pilotos. Por eso decíamos, dos duros que se encontraron en la pista y después gastaron los micrófonos, ¿no? Sí, auto contra auto, el que más perdió fue Magnussen en el momento de la clasificación en esa maniobra porque sí tenía auto para pelear más adelante. El McLaren definitivamente no, ¿no? Bueno, algo nuevo, nuevito, de hoy, de este lunes, en las últimas horas, McLaren ya anunció por lo menos a su nuevo piloto para la próxima temporada, lo va a acompañar a Carlos Sainz. Se trata de una de las jóvenes promesas, 18 años, Lando Norris, que viene corriendo en la Fórmula 2, en categorías inferiores, ha tenido éxitos, ha tenido algunos fracasos también. Este año ganó una carrera, hizo muchos podios, pero no pudo ganar más que una carrera. Viene en una camada que también trae a George Russell hacia Mercedes y a otros pilotos que son muy importantes y van a ser muy importantes también en la Fórmula 1. La gran incógnita que tenemos, Adrián, es ¿qué se va a encontrar Lando Norris en McLaren en la próxima temporada? ¿Le pasará lo que le pasó a Stoffel Vandoor también? Esto de no tener auto para lucirse, aguantó 2 años y después se tiene que ir, más allá de que Vandoor tuvo a un piloto como compañero también muy difícil de ganarle, como es Fernando Alonso, ¿no? Para Lando Norris en principio es un sueño. Tiene a McLaren y tiene toda la historia de McLaren con todo lo que esto significa. Todo es ganancia, por lo menos en su primer año de Fórmula 1. Ahora, que McLaren sea bien consciente de no juzgar a Lando Norris como a Stoffel Vandoor, porque evidentemente no le está dando una herramienta fiable, por lo menos lo que se ve ahora, capaz que el año que viene cambia. Pero tiene mucho trabajo por delante, evidentemente. Ojalá que le den un poquito más de vuelo y un poquito más de experiencia para un piloto que es la joya británica, es indiscutible. Los británicos están encantados con que no solo que haya otro británico, sino que sea Lando Norris el hombre que va a McLaren, porque lo quieren al equipo como un equipo muy british y también lo quieren a Norris por todo lo que viene haciendo en las categorías inferiores. Que se prepare Carlos Sainz. Sí. Digo, si el favorito en casa ya se sabe claramente que es Lando Norris en su condición de británico. Esto me recuerda a lo que pasó en 2007, entre un español sí. Y un novato que venía. Era otro contexto, porque este McLaren tiene mucho que remontar todavía, ¿no? Aquel era candidato al campeonato del mundo, ¿no? En aquella época. Bueno, publicó un tuit, Lando Norris, dirigido a sí mismo cuando era, no quiero decir joven porque tiene 18 años, cuando era bebé, creo que tendríamos que decir. Adolescente. Sí, adolescente, muy adolescente. Bueno, si pudiera volver en el tiempo y decirle a este chico que correría en McLaren en 2019, no me lo creería. Un sueño hecho realidad, dice en ese tuit Lando Norris, que ahí estaba, con el karting. Miren qué chiquito. Sí, un bebé. Sí. Todo un proyecto. Así es. Pero bueno, miren, se los arreglaba, ahí con una mano, con el karting, con la otra saludaba. Un chico que trae buena experiencia, ya lo dijimos, en las categorías menores y que si tiene un auto digno puede
hacer un buen papel en la Fórmula 1. Esperemos, ¿eh? Ojalá. Ahora, uno se pregunta, Fer, con el efecto dominó que genera la llegada de un nuevo piloto al parque de pilotos titulares, ¿quiénes quedan afuera o sin chances ya? Porque uno se pregunta, entonces Ocon, que tenía la lejana posibilidad de pasar por McLaren, ya no. Ya no. Porque ya está cerrado McLaren. Pérez, que tenía un 30%, el otro 70% con Force India, tampoco, se cierra, ¿no? Si se confirma lo de Kvyat a Toro Rosso, que parece ser va más o menos en esa dirección, el retorno del ruso Kvyat, ¿cuántas butacas quedan para algunos pilotos que son valiosos, pero con, no tienen asegurado su futuro? Sí. Creo que Ocon es el que más en riesgo está, ¿no? Y la principal, Adrián. La principal butaca. Ah, sí, bueno. La butaca 2 de Ferrari. ¿Para quién es? ¿Para Kimi Raikkonen o para Charles Leclerc? Hay toda una historia con eso que ayer le empezamos a contar y que en cualquier momento lo vamos a seguir. Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa. Venimos enseguida ya para el último bloque del show de la Fórmula 1. Te esperamos en Colcar, porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. I came here with the F4 and as well F3 testing, so it's always great to come here. You know, Italian people are always funny and very enthusiastic and everything, so it's great to be here. I'm really looking forward to here because it's just great, you know, all the people and everything, and also all the, yeah, let's say the work that is behind, you know, behind the scenes and everything is just so interesting, and if you're part of that, it's just, I guess, really great. Muy jovencito, Mick Schumacher, ¿eh? Qué parecido al padre, a Michael Schumacher. Este chico que está corriendo en categorías menores también, que viene ganando, que viene haciendo una buena temporada en la Fórmula 3, ya había corrido en la Fórmula 4 italiana y en la alemana, y ahora estaba, ahí le dio el premio también por la pole position a Kimi Raikkonen, ¿no? Sí, curiosamente un fin de semana donde Hamilton igualó el récord de su padre en Monza. Hasta este momento Michael Schumacher era el máximo ganador con cinco victorias y Lewis Hamilton llega también a esa marca, ¿no? Bueno, casi en el final del programa le vamos a mostrar un poquito lo que fueron los días previos para Ferrari, días de fiesta, más allá de un tropiezo que tuvo Sebastián Vettel, pero hubo un fanfest en Venecia, en Milán, el auto giró también allí en las calles de Milán, un poquito toda esta fiesta de Ferrari que se terminó empañando el día domingo, ¿no? Era el día donde ellos tenían que mostrar que iban a ser el 1-2 que tanto querían y reclamaban los tifosi y el propio equipo. Ahí estaba firmando arriba Bene. Y ahí estaban en el auto los pilotos que, vale la pena decir también, ¿no? Y mucho más en Italia, cumplen con todos los compromisos. Es que hay una enorme cantidad de tifosis. Lo siguen esperando, de hecho, que Ferrari dé el golpe de autoridad acorde a lo que es el auto de este año, que ya no caben dudas, por lo menos en esta segunda mitad del año, es un auto superior. Pero claro, la gestión es lo que está faltando. Algo está faltando que lo lleva incluso a Vettel otra vez a perder la cabeza y a cometer un error que lo hace prácticamente auto-excluirse de la lucha final por el campeonato. Ahí tenemos el 7 de Kimi Raikkonen. Una gran demostración de un piloto que ha demostrado que está en el corazón de los italianos. Después de lo que fue la pole del día sábado, han demostrado los italianos una devoción por el piloto finlandés, más allá de que es parco, ¿no? Y esto después es Venecia. Sí, en el Gran Canal, ahí llevando la Ferrari en esa barcaza. Y también en estos fanfests, en estas presentaciones, apareció Luis Camilleri, que es el hombre que está reemplazando, que ha tomado el lugar de Sergio Marchionne. Y esto de Marchionne, que ha dejado abierta la incógnita, si va Leclerc o sigue Raikkonen al equipo de Maranello en la próxima temporada. Bueno, ahí los puentes, algunos clásicos de Venecia. En otro lugar pasaron también, no es ese, pero bajo el Rialto, que es uno de los puentes más fotografiados de Venecia. Y también hemos visto fotos en estos días allí en esa zona tan particular de esta ciudad, una ciudad increíble, ¿no? Y ahí estaba la Ferrari. Bueno, y aquí está Luis Camilleri. Este es el hombre que tomó el lugar, la posta de Marchionne. El hombre que, si ustedes recordarán, en un momento, en el golpe de Vettel, hace un gesto de derrota, como que su gestión no empezó de la mejor manera en un lugar tan representativo como, en definitiva, es Monza, ¿no? Bueno, esto fue un poco la previa de Ferrari. Estamos, como les decíamos, ¿no?, casi en el final del show de la Fórmula 1. Hemos vivido intensamente todo el último fin de semana. Primero porque es Monza, un clásico.
Segundo, porque veníamos de Spa, otro clásico, y aprovechamos un envión de una semanita espléndida de Fórmula 1. Ahora tenemos que esperar dos semanas hasta la próxima. Ahí está Chase Carey también, que fue a ese motor show. Y ahora les decíamos, tenemos que esperar dos semanas hasta el Gran Premio de Singapur. ¿Qué puede pasar en Singapur? Lo hablábamos con Adrián al comienzo. Singapur es una carrera para Ferrari o para Red Bull. No es para Mercedes, pero el año pasado ganó Mercedes. Y ya se acuerdan todo lo que pasó, no lo vamos a reiterar. No vamos a poner más el dedo en la llaga. Simplemente deseando que se puedan acomodar otra vez en el campeonato los hombres de Ferrari. Y después que lo gane cualquiera de los dos, pero que llegue la pelea hasta el final. Porque como viene... Si los errores continúan, Hamilton lo va a ganar antes. Así que creo que tiene material, tiene auto para reaccionar Ferrari con sus pilotos también. Nos vamos, Adrián. Estamos el próximo lunes con el show de la Fórmula 1 y este jueves suerte en circuito. Estamos en circuito, por supuesto, con un montón de polémicas y un montón de cosas para analizar. O uno de los temas seguramente será si ya Vettel merece el campeonato que todavía está peleando, más allá de los puntos de diferencia que tiene Hamilton. ¿Y si tienen para circuito el nuevo piloto de Ferrari para el próximo año? Es probable, todo avanza muy rápido. En estos días se tiene que definir, ¿no? Muy probablemente lo tengamos. A lo mejor lo tienen el jueves. Bueno, y si no, lo tendremos el lunes en el show de la Fórmula 1. Así que gracias, amigos. A ustedes en toda Latinoamérica, como siempre, ya terminamos el Gran Premio de Italia. Nos meteremos la próxima semana con algo que quedó y con lo que viene, que es el Gran Premio de Singapur. Muchísimas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedway Sion, la evolución del coadyuvante. El pasado.